Buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en el foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua. Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea en español, inglés, francés y portugués. Pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en el icono del mundo en la parte baja de su pantalla. Gracias. Good morning. Welcome and thank you for joining us in this session on the focus on the Americas at World Water Week. Before starting, we remind you that we have some interpretation in Spanish, English, French, and Portuguese. Please make your language selection in the world icon at the bottom of your screen. Thank you. Bom dia. Bem-vindos e muito obrigada por participar nessa sessão do Foco nas Américas para a Semana Mundial da Água. Antes de começar, lembramos que a tradução em espanhol, inglês, francês e português. Faça a seleção do idioma de sua preferência clicando no ícone do mundo na parte baixa da tela. Obrigada. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue et merci de vous joindre à nous dans cette session de la Semaine Mondiale de l'Eau qui se focalise sur les Amériques. Avant de commencer, nous vous rappelons qu'il y a traduction en espagnol, anglais, français et portugais. Veuillez faire la sélection de la langue de votre choix dans l'icône du monde en bas de votre écran. Merci. Hello everyone, thank you for joining our session today. My name is Eleanor Allen, I'm the CEO of Water for People and I'm gonna be your moderator. This session is co-convened by the Inter-American Development Bank, RTI, CONAGUA, and Water for People. And thank you also for joining CWE's first ever World Water Week from home. We're gonna begin our session with a journey through, or our entire session will be a journey through the Americas, from Mexico through Central America, Central America's Cuerpo Seco, Guatemala, Honduras, Brazil, Argentina, and we'll hear about experiences from our speakers and building resiliency in times of drought. We know this is a common occurrence today and will continue to become more extreme each year as our world continues to change. We look forward to your comments and questions at the end of the session, and we will be able to learn from each other's experiences. So we'll start off with our keynote speaker. Roger Fuarthi is from NOAA. He's in Boulder, Colorado, and he's a senior scientist in climate and risk management in Latin America. So I'll pass it over to you, Roger. Okay, just. Ready. Getting across just okay, introduction. One of the things the National Integrated Drought Zone also helped the drought management program for the UN and the WMO. But let's speak in terms of why we're here. One of the major reasons that we're here is thinking in terms of the different ways the drought is changing over time. We know that it's identified through Latin America, de Trinidad y Tobago. We know it's been identified throughout the Caribbean and Latin America as a big issue. As the largest issue related to climate change. But what we're also seeing is that the nature of drought is changing. We see flash droughts, things happening on the 2 to 3, which if it happens in the key period of precipitation becomes a problem. And that a lot has to do with the evaporative demand of the atmosphere, the amount of water that the atmosphere is now demanding. In fact, we saw in the United States in 2012, the area of drought jumped from 30% of the US to 60% in a matter of 2 to 3 months. So the nature of drought is changing, and they're direct, they're structural impacts, but now there are more complex impacts that we call systemic impacts. In other words, where do we rely on for our food export, for our food imports, and for the sustainability of our growing areas? There's another aspect of drought that's changing. For a long time, we looked at the classification of drought as being, you know, meteorological, hydrological, agricultural, and ecosystemic, and of course, socioeconomic. The point being that many of the impacts we can document for drought are agricultural, yet we know that there are complexities in hydropower, in transportation, as is very clear in the Hidrovia, and in the actual sustainability of Sustainable Goal 6, which I chair for the United States on water and sanitation.
So as we go through this, we'll begin to see some examples. We are seeing the change in drought from a complicated risk, slow onset, to one that is both fast and slow. And so we're seeing complex and compounding risk. As we move through the onset, the drought event itself, to recovery, the issue of onset is becoming, we've had systems to help handle that, storage, reservoirs, markets for livestock. But it's when it intensifies after we've used up our buffers that a drought becomes a true crisis. And this is the area in Coles and North America. La Nina is a major driver of drought conditions. The oceans have changed. The variability of the ocean changes the planetary waves and the hydrologic cycle. But there's something else that's going on. Recent research in tree rings show that between 800 to 1600, we were seeing simultaneous droughts lasting a decade or more across all of the Western Hemisphere. And this is on the scale of a mega drought. In fact, the 76-77 drought, which many of us will know about, was one of the landmark events that was dry throughout all of the Americas. So what do we do as we go through with this modernized view of drought and the monitoring, the forecasting and early warning, the vulnerability and resilience, and mitigation and responses to this? We use different data and inputs into this, and you'll hear more about that from the various speakers. The standard precipitation index, the standardized precipitation and evaporation and moisture average, so ways of measuring drought. Those are our indicators. Indicators are not prognostic. They don't tell us what we ought to do. They tell us where we are. So we then also add in things like satellite-based observations to get at the vegetation indices and evaporative stress indices, as I mentioned. We've worked throughout the Americas, not only with the National Drought Information System in the US, but with SEMADEN in Brazil, in the Cantareira, with FONSIME in the Nordeste, both with CONAGUA and IMTA on PRONACOSA, CIFEN, the Centro Fenomeno El Niño in Ecuador, with the Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology and others. What we'll hear in this session are really insightful, integrated efforts that are new. What is happening in the Corredor Seco Centroamericano? What is happening in the Federal District in Brazil on water, energy, and sanitation? What is happening in Mexico from the standpoint of the National Meteorological Service? And then issues surrounding Argentina, especially in Mendoza. So we have increasing opportunities to learn from and contribute to other regions. And so one of the challenges we'll have in Alvin in this session is something we're trying to develop in Southern South America, and it's the South America Drought Information System, focusing on monitoring and early warning, vulnerability and impacts assessment, and drought mitigation and preparedness on waterway transportation, hydroelectric, agriculture, and other impacts. And the reason for doing that is driven by the Global Framework on Climate Services. How do we best get the climate information across timescales from weather to climate into the hands of people in a usable form, but also beyond usability means making better decisions. And that's the entire effort behind this goal. I chair something called the Climate Services Information System for the World Meteorological Organization, but we work closely with countries in the region. So what are the challenges for these pillars of drought management? Monitoring and early warning, vulnerability and impacts assessment, mitigation and preparedness. We have more drought information. We're not as well coordinated as we should be. It's very difficult to focus strictly on the technological aspects of drought when we know a lot of local reports and local capabilities are in fact needed. From that standpoint, we know with the changing aspects of drought, long-term sustained observation programs are critical, but as critical is factoring resiliency into water systems design. The idea that predicting into the future is a highly uncertain goal. We need to be able to do it in the short term, over the next year, but also planning for the long-term resiliency matters. And in one report we did with the OECD and IADB, we identified a few key areas in which public and private sector funding were leveraged to help manage water scarcity. And one of those was
in the Regional Fund for Wastewater Management in the Caribbean, and we have examples from Jamaica, and a really wonderful example on the Fund for Water Protection, FONAG, in Ecuador, on actually protecting high mountain watersheds as a way of managing risk over time. Yeah. I'm sorry to interrupt, but I do need to move us on to the Corredor Seco. Thank you. So thank you to Roger for that introduction to his experience all over Latin America from NOAA. And we're going to move down to Guatemala and Honduras in the Corredor Seco. Our speakers will be Edgar Fajardo, who's the country director of Guatemala for Water for People, and Saraji Morales, she's the coordinator of the Unidad Técnica Intermunicipal de Agua en Sarmiento, and the Mancomunidad de Monte Paz, the Municipios de Centro de La Paz. There are 7 municipios in this Mancomunidad. So Edgar, I will pass over to you to start. Muchas gracias, Eleanor, y muy bonita presentación, Roger. En realidad, esto creo que es importante reconocerlo dentro del ámbito del Corredor Seco Centroamericano. Siguiente, por favor. En este sentido, la presentación que hoy les traigo básicamente explica un poquito la situación del Corredor Seco Centroamericano y cómo esto se ha vuelto algo icónico en el sentido de que demuestra cómo la vulnerabilidad y el cambio climático convergen en un área centroamericana de bosque tropical húmedo. Siguiente, por favor. Y que está afectando a más de 1.9 millones de productores a nivel centroamericano. Esto, básicamente, o el Corredor Seco Centroamericano, incluye desde el sur de México, desde Chiapas, digamos, hasta, para efectos prácticos, hasta Guanacaste, en Costa Rica. Pero tiene algunas provincias de Panamá que también son afectadas dentro del corredor. Esto está afectando básicamente porque hay como 4 o 6 meses de sequía y que en esta área del Pacífico Centroamericano concurren 2 temas. Uno es de que es un bosque tropical seco, ¿verdad? Y este bosque tropical seco, donde aunado a un fenómeno climático como es el fenómeno del Niño, la sequía, viene y afecta en algunos casos el periodo de lluvias, y esto disminuye considerablemente las lluvias e incrementa las sequías. En ese sentido, toda esta franja que va desde los 0 hasta los 800 metros sobre el nivel de, en realidad, va afectando alrededor de 140 municipios en Centroamérica. Y de estos, pues, se ven afectados gran parte de la población, sobre todo rural, que está en países como Honduras, Guatemala, que tienen casi 50% de población rural. Esto tiene un efecto muy importante sobre la producción de granos básicos, pero también sobre el abastecimiento de servicios de agua potable. Y esto tiene un efecto también sobre la seguridad alimentaria, sobre, la migración, y efectivamente va a tener un impacto socioeconómico, como lo estaba explicando Roy. En esta región, básicamente, hay mucha pobreza. Y esto condiciona en cómo las personas tienen que actuar bajo esos mecanismos de resiliencia. Entonces, a la siguiente, por favor. Ante este panorama, las personas básicamente tienen que buscar no solo formas de cómo irse adaptando al clima, sino que también las instancias de apoyo tienen que ver qué hacen para poder, de alguna manera, apoyar este proceso. Y que, por ejemplo, en el 2009 fue un periodo bastante que afectó muchísimo la región del Corredor Seco. Es así como en el 2010 comienza
a ponérsele atención a todo el tema de gestión integral de recursos hídricos y es a través del CCAD. Ahí han venido a confluir diversos esfuerzos. Básicamente tratan de ver cómo dentro del corredor seco se puede implementar la resiliencia. Y esto ya tiene que ver cómo se va a manejar el recurso hídrico. Y para eso se tiene que planificar considerando las características climáticas, culturales, de cuenca y productivas, movilizar los recursos tecnológicos que privilegien el uso racional del agua, pero también conocer o manejar el conocimiento a manera de que esto tenga desde las diferentes perspectivas de la migración o procesos de empobrecimiento. Y obviamente hay que gastar o invertir en procesos de fortalecimiento comunitario y municipal, formando alianzas y demás. Entonces, todo esto es importante para que se pueda trabajar. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con Mansepaz en Honduras. Y para esto voy a dejar a mi compañera para que pueda, ahí para que pueda explicar cómo ocurre esto. Hola. Voy a hablarles acerca de la experiencia de Mansepaz. Mansepaz es una asociación de 7 municipios. Estos municipios tienen ingresos corrientes que no superan los $50,000 al año, con un promedio de índice de desarrollo humano de 0.62. De ahí es cuando nace la necesidad de unificar esfuerzos para generar desarrollo en un territorio. Como pueden verlo en la presentación, Mansepaz se ubica dentro del corredor seco y bueno, voy a hablarles de la experiencia de Chinacla, que es uno de los municipios socios de Mansepaz. Siguiente. Chinacla es un municipio altamente productor de agua, sin embargo, se encuentra en estado crítico por inseguridad alimentaria y este municipio produce agua no solamente para su población, este municipio también produce agua para otros 3 municipios socios que son Marcala, San José y Santa María, que no solamente están en estado crítico por inseguridad alimentaria, sino que también por escasez de agua para consumo humano. Siguiente. Hablar de Chinacla es hablar de resiliencia al cambio climático y de gestión integral de recurso hídrico. Este municipio cuenta con una estructura sectorial con alta participación de la sociedad civil, una política municipal formulada de manera participativa entre las autoridades y la sociedad civil de este municipio y una mesa temática ambiental que está el objetivo de esta mesa pues, es la concertación de actores para la toma de decisiones sobre las acciones de intervención en la zona productora de agua. Chinacla también cuenta con una experiencia de más de 10 años de pagos por servicios ambientales que ellos llaman Fondo Verde. Este fondo es administrado por la Asociación de Prestadores de Servicio de Mutuo Acuerdo por los municipios que se abastecen de la zona productora de agua de Chinacla. Y esto pues trae como resultado la delimitación y protección de la zona productora de agua, reducción de conflictos por el uso del agua y pues organización de grupos de mujeres productoras de vegetales bajo sistemas protegidos que desde el 2019 se convirtieron en uno de los mayores proveedores de vegetales para el programa de alimentación escolar en el territorio de Mansepaz, que también este programa es manejado por Mansepaz. Siguiente. Todo esto que se ha hecho
en Chinacla, el hecho de tener bien estructurada en la parte sectorial, de contar con experiencias y que estos se vean focalizados en, dentro del territorio de la zona productora de agua, se ha logrado como MACEPAS, como una plataforma de gestión a nivel mancomunado, pues que esto trae pues consigo la voluntad política de los gobiernos municipales, asistencia técnica desde la mancomunidad, ya que la mancomunidad pues cuenta con una unidad de infraestructura, una unidad de seguridad alimentaria y una unidad de agua y saneamiento, que con esta, pues, con esta misma, con agua, la unidad de agua y saneamiento, se busca dar asistencia técnica y mejorar la participación de las comunidades a través de la unidad, que nosotros pues tenemos como resultado la descentralización de fondos para la inversión en infraestructura de agua y saneamiento, planes de ordenamiento territorial con enfoque en protección de microcuencas y pues presupuesto en asistencia técnica en agua potable y saneamiento. Otro de nuestros logros también son alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones sectoriales y pues con el asesoramiento de Water for People estamos promoviendo la universalización y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en todos los municipios socios de MACEPAS para no dejar a nadie atrás. Gracias, Sara, por todo. Okay, we're going to move on to Brazil. We have Jorge Wernick. He's going to speak to us about the water scarcity in Brasilia. Jorge is a water resources expert and the director of the Agencia Reguladora de Agua, Energía y Saneamiento Básico del Distrito Federal in Brasilia. And just I forgot to mention this to you, Jorge, and to the next Jorge, and to Marcela. When you see me appear, you have 1 minute left. So I'll be the timekeeper for you as well. So, great, thank you. Sim, obrigado, Leonor. Gostaria de agradecer ao BID pelo convite de participar dessa sessão e também pela oportunidade, de, pela primeira vez na minha vida, de falar português em um evento internacional. Então, vamos falar um pouco da experiência aqui do Distrito Federal com o enfrentamento de uma seca grave que nós tivemos aqui entre 2016 e 2018 e também de alguns estudos que nós temos efetuado em conjunto com o BID, até para entender melhor como essas coisas acontecem, sobre o nexo, somente no caso do Distrito Federal, entre água e produção de alimento, ou água para a cidade, para as zonas urbanas e para a produção de alimento aqui na região. Então, vamos lá, próximo, por favor. Bom, em relação ao Distrito Federal, pode apertar o próximo. Ele é uma área muito pequenininha dentro do Brasil, né? É uma área de apenas 5.800 km², apesar de todo esse tamanho do Brasil, e fica bem na região do Planalto Central brasileiro. Uma região alta e central. Mais uma, por favor. Próximo slide. Só uma vez. Isso. E ele é uma região de nascente de três grandes bacias nacionais. Quando a gente fala grandes bacias nacionais, no caso do Brasil, são grandes mesmo. A gente está falando de rios aí com aproximadamente, enfim, uma extensão imensa, né? Está falando de alguns milhares, 3 mil quilômetros, coisas do gênero, para chegar no oceano a água que nasce aqui no Distrito Federal. Então, os rios aqui são muito pequenos ainda, por ser uma região de nascente. Nós temos também uma população de 3 milhões de habitantes, é uma cidade relativamente mil habitantes por ano no Distrito Federal, que é uma cidade de médio porte praticamente, com uma média anual de chuva de 1.400 milímetros, de vazão em torno de 90 metros cúbicos por segundo, que dá uma produção hídrica de aproximadamente 15 litros por segundo por quilômetro quadrado, que não é baixa, tá? Mas os rios ainda são muito pequenos, porque as bacias são muito pequenas aqui na região, e uma disponibilidade de água já abaixo de 1.000 metros cúbicos por habitante ano, o que caracteriza uma zona de escassez hídrica. Próximo. Próximo slide.
Bom, em relação ao uso do solo, nós temos essa mancha negra aí no meio do Distrito Federal. Isso aí é a mancha urbana do Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal tem apenas 60 anos, né? E do lado direito, a gente consegue ver a área agrícola do Distrito Federal. Então, nós temos, de um lado, 3 milhões de pessoas concentradas nessas áreas mais escuras. E, por outro lado, que cresce a 50 mil habitantes por ano. E, por outro lado, 34 mil hectares irrigados, também uma área irrigada que cresce nessa zona periurbana em torno de 5% ao ano, que é um crescimento também absurdo. Os pontos verdes no mapa da direita são áreas irrigadas por pivô central, os vermelhos são áreas irrigadas por outras metodologias. E essa área circulada em amarelo é o reservatório do Descoberto, que é um dos principais mananciais de abastecimento aqui do Distrito Federal, que abastece aproximadamente 60% da população aqui do Distrito Federal. Próximo. E essa é uma série de dados de chuva aqui da região, próximo ao reservatório do Descoberto, mostrando aí, desde a década de 70, 80, né, desde 79, mostrando a chuva anual. E dentro das séries, esses quadrados vermelhos indicam uma sequência de 4 anos com chuva abaixo da média. A linha vermelha é a média, em torno de 1.400 milímetros, mas vejam que esse último período que nós tivemos aí, que está registrado aí no mapa de 2014 a 2018, a gente teve 4 anos muito abaixo, né? Aqui no Distrito Federal, a menor chuva que a gente já tinha registrado era em torno de 800, 900 milímetros por ano, e teve em alguns lugares nós chegamos a registrar 600 milímetros. Então, foi realmente um evento extremo para as nossas condições. Próximo. E isso foi o que aconteceu com o nível do nosso reservatório. Isso aí é o volume útil do reservatório, a nossa série histórica, mostrando que durante a crise, bom, a gente nunca tinha baixado na história, até 2016, de 45% do volume útil do reservatório. E aí, entre 2016 e 2017, isso chegou a 25% aproximadamente. E no pico da crise hídrica, no final de 2017, ele chegou a 5,3%. E como os nossos rios não são grandes, nossos reservatórios também não são grandes. E aí o grande destaque assim, para a gestão da crise foi que, de um ano para outro, de 2017 para 2018, ou de novembro de 2017 até novembro de 2018, quando se inicia o período chuvoso, em torno de setembro, outubro, aqui no Distrito Federal, a gente passou de um nível mínimo de 5,3% para 62%, com uma chuva, que é esse gráfico que está aí, é o mesmo gráfico anterior, de apenas 1.000 milímetros. Próximo. E toda essa experiência, tem 21 estratégias utilizadas para lidar com essa crise de seca, né, em período de seca, nesse livro que está disponível no site da DASA, com participação de mais de 80 autores. Próximo. E aí, recentemente, o BID nos procurou com uma proposta de fazer um estudo utilizando as ferramentas HidroBID e WaterAlloc sobre uma análise, uma modelagem hidroeconômica dessa região. Próximo. Que tem basicamente esses usos agrícola e urbano. E aí, em relação a essa experiência, nós vimos toda a potencialidade da ferramenta na organização e integração de dados, o seu potencial ao suporte à decisão, o fato dele ter promovido uma discussão entre os diferentes atores, tanto do setor agrícola quanto do setor urbano, quanto o órgão gestor de recursos hídricos, que somos nós da DASA, acerca desse assunto. E aí fica uma experiência que eu acho que vale a pena comentar e que foi muito utilizado durante a gestão da crise hídrica, é que não basta a gente analisar as dimensões hidrológicas e econômicas no caso de gestão de conflitos pelo uso da água em período de seca. Tem outros fatores que precisam ser utilizados, a parte social, a parte cultural, a parte ambiental e a parte de gestão de uso territorial também, porque isso pode ser um problema aqui no Distrito Federal, que cresce de maneira, a população de maneira muito rápida e por vezes desordenada. Muito obrigada. De nada. Now we will go to Mexico. We'll talk about the drought monitoring system with Jorge Zavala. He is the coordinator of the National Meteorological Service of the National Water Commission, CONAGUA. Jorge.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente hay que mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional de México es parte de la Comisión Nacional del Agua, que es una institución que realiza una gestión integral del agua en todos sus aspectos, incluyendo la situación del Servicio Meteorológico Nacional, el monitoreo de las condiciones meteorológicas, hidrológicas, de precipitación, de nivel de ríos, de nivel de presas, la administración de la mayoría de las presas del país, la cuestión de agua potable, el monitoreo de calidad del agua y diversos aspectos relacionados con la distribución y usos del agua en el país. México, si quisiera, la que sigue, por favor, la que sigue de una vez. La situación de México es que es un país grande, con 2 millones de kilómetros cuadrados, con una precipitación muy distinta espacialmente, es decir, tenemos en la parte sur del país con precipitaciones que llegan a superar los 300 milímetros por año, la parte central y amplias extensiones con del orden de 800, 1000 milímetros por año, y la parte norte tenemos regiones con precipitaciones mucho más bajas, cercanas a los 400 milímetros. También tenemos un ciclo anual muy importante, tenemos un periodo de estiaje. La mayor parte del país, el estiaje ocurre, digamos, de entre diciembre, noviembre a principios de mayo, y después tenemos una precipitación, una temporada de lluvias entre mayo y septiembre, con una sequía de medio verano que afecta más del territorio del país. Bueno, ese se lo hace complejo, también la densidad poblacional, la demanda de agua también es muy distinta, y en algunos sitios, pues sí, definitivamente hay escasez de agua, ¿no? Entonces, el monitor de sequía, pues es un instrumento muy útil para la planeación, o parte de los instrumentos que se utilizan para la planeación y la gestión del agua, incluso para realizar lo que nosotros llamamos los famosos fondenes, que son fondos nacionales de desastres, de atención a desastres. Y bueno, estos están orientados fundamentalmente al uso urbano del agua, o el uso público. Y pues recordar que el mayor uso es el agrícola, también tenemos el uso industrial, y para la generación de energía, que también tenemos una componente importante. Dentro de los antecedentes, pues el monitor de sequía es un esfuerzo cooperativo entre México, Estados Unidos y Canadá. Se inicia en el año 2002 y se publica un mapa mensual, como el que se muestra en esta figura, lo cual nos ha permitido tener una serie de tiempo ya de casi 20 años, viendo la variabilidad espacial y temporal de la sequía y manteniendo una estrecha colaboración en ese sentido. Se publica mensualmente en la página del North American Drought Monitor. Ese es un esfuerzo muy importante. Brevemente les comento, pues, que el monitor de sequía, en el caso de México, a partir del año 2014 se empezó a publicar mensualmente, quincenalmente. El monitor de sequía se publica mensualmente y se sigue exactamente la misma metodología, pero nos sirve para tener cortes quincenales. La metodología que se utiliza, pues, se basa en índices de vegetación, índices meteorológicos e índices hidrológicos. Pues los meteorológicos, desde luego, toman en cuenta la precipitación en milímetros y en porcentaje respecto al promedio de las distintas épocas del año y regiones, y se utiliza el índice estandarizado de precipitación. Los índices hidrológicos, pues, utilizan el modelo de humedad de suelo de Leaky Bucket, el índice de sequía de escurrimiento, el SDI, el porcentaje de agua en las presas, lo cual es, pues, desde luego, también tiene una componente de cómo se está realizando el uso del agua, y es una componente que es un indicador. En la que sigue,
Bueno, aquí brevemente se muestran los índices que se toman en cuenta, en este caso los índices meteorológicos. El índice estandarizado de precipitación, el SPI. Perdón, Jorge, perdón. No. Tenemos que seguir a Argentina. Pues muchas gracias por todo. Ok. Ahora vamos a Mendoza con Marcela Andino. Ella es la, she is the Secretary of Institutional Management at the General Department of Irrigation at the Water Authority of the Province of Mendoza. Ahora, Marcela. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Y bueno, rápidamente con el tiempo que nos queda, les quiero presentar, si puede avanzar la presentación. La provincia de Mendoza es una provincia del centro-oeste de la República Argentina, que descansa sobre la cordillera de los Andes y que se caracteriza por tener una escasez estructural. Es una zona desértica, adelante, a la que hace ya 10 años le adolece una crisis hídrica cuyo génesis está esencialmente en el descenso de las precipitaciones nívias. Ustedes ahí pueden ver cómo ha cambiado la serie de la cobertura nival entre el año 2000 al año 2019. Y otro de los graves problemas que acucia a la provincia derivado de los efectos del cambio climático es el aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura hace que la fusión de la nieve se produzca en una época anticipada, y entonces esto nos ha llevado ya a tener en los últimos dos años una situación adelante de sequía meteorológica que ya va acompañada con una sequía hidrológica, es decir, avance, por favor. Es decir, que la sequía la vemos presente en la disminución del agua disponible. Entonces, ¿cuáles son las acciones que como autoridad local del agua llevamos adelante para tratar de mitigar los efectos de una sequía que ya, como les decía recién, hace dos años que se encuentra y que, si tomamos como base la disminución de la precipitación nívea y la escasez de lluvia, que a diferencia de lo que es la sequía en Brasil, que mostraba recién nuestro colega en Mendoza, el promedio de lluvia anual es de 200 milímetros, bueno, la sequía en algunas zonas desérticas como la nuestra es todavía mucho más grave. Entonces hay tres acciones que llevamos adelante. Una principal es la gestión de la oferta, es decir, necesitamos saber cuánta agua disponible tenemos, y para ello llevamos adelante lo que se llama la operación de determinar la cantidad de agua que contiene la nieve a través de unas balanzas de nieve que son leídas a través de una red telemétrica que nos determina ello la cantidad de agua disponible que vamos a tener en el año hidrológico, en cada año hidrológico, luego de lo cual esa agua, esa disponibilidad de recurso necesariamente llega hacia los distintos usuarios a través de canales construidos por el hombre, porque aquí donde no hay una infraestructura generada por el hombre no hay agua. Pero a su vez esas medidas de gestión de la oferta necesariamente tienen que ir acompañadas con medidas de gestión de la demanda, es decir, hay un fuerte foco puesto en la demanda con localización a través de herramientas cartográficas y de GIS, tenemos localizado el tipo de oferta, otras acciones tienden a incentivar la eficiencia no solo en la conducción a través de las obras de impermeabilización, por ejemplo, de canales, sino que es necesario poner mucho énfasis en las acciones de lograr la eficiencia intrafinca, es decir, que en el caso del uso agrícola, los productores también inviertan en lo que es la gestión eficiente del agua, o al menos implementen la mejor eficiencia disponible que puedan tener, que no necesariamente siempre es el riego por goteo o por pulso. Y también gestionamos la demanda desde la concientización. Tenemos programas muy fuertes de educación para la población, para lo que es el uso y el consumo responsable del agua, porque
a la disponibilidad propia de nuestros ríos, hay que sumarle un fuerte consumo en la agricultura, que se lleva casi el 90% del agua disponible, pero también un muy fuerte consumo en agua potable a razón de 800 litros por día, es el consumo promedio estimado, del cual 400 de esos litros se pierden en infraestructura que no está renovada en nuestra provincia, en infraestructura de llevar el agua potable hasta los hogares, pero también sigue siendo muy elevado el promedio de consumo urbano. Pero ninguna de estas dos herramientas o líneas de acción pueden llevarse adelante si no contamos con herramientas tecnológicas adecuadas, y por eso le ponemos mucho énfasis, y en esto agradecemos siempre la compañía, el acompañamiento del BID, a través de, por ejemplo, la implementación de convenios gracias a los cuales llevamos adelante la implementación de modelos como el WIP, o que ahora vamos a poder pasar a formar parte de un proyecto de Fontagro financiado por BID, donde nos permite tener una plataforma de manejo de la agricultura con horizonte 2030. Pero ya para terminar, y si pasamos a la otra presentación, a la abundancia de escasez que caracteriza la provincia de Mendoza, a la sequía de agua, lamentablemente también debemos sumarle que tenemos escasez de recursos económicos financieros para hacerle frente a los desafíos que implican la sequía. Tenemos graves escasez de conciencia ciudadana, de participación y de cultura del agua, como también así tenemos escasez de un marco legislativo adaptado al cambio climático, que nos permita gestionar el riesgo de la sequía para prevenirla y no para tener que mitigar sus efectos. Así que bueno, hasta aquí nada más para cumplir con el tiempo. Gracias. Gracias, Marcela. Okay, we're down to our final couple of minutes. I have a few comments, and then we have time for two questions. Many questions have come in. We will be doing a blog. The IDB will be doing a blog to answer the questions that we won't get to today. So please look for that blog. And a reminder that tomorrow there will be another session on Focus on the Americas in the World Water Week at Home. So for our first question for Sarahi, in Chinacla, ¿hasta dónde el aspecto cultural indígena influye en la conservación de las fuentes de agua y la participación ciudadana? ¿Hola? Hola. Sí. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Hasta dónde el aspecto cultural indígena influye en la conservación de las fuentes de agua y la participación ciudadana? Bueno, de hecho, Chinacla es un claro ejemplo de eso. Tenemos líderes indígenas que se apropian mucho del recurso que ellos tienen. Parte de esto pues se ha visto trabajado en la gobernanza, ¿verdad? Que se ha ejercido en el municipio y que ellos están haciendo el tema de gobernabilidad. Ellos están muy empoderados y saben exactamente qué es lo que tienen. Eso es una de las características del territorio Mansepaz, que se encuentran ubicados dentro del corredor seco, y aparte de eso, pues todos estos municipios son indígenas lencas, que hace que el trabajo sea mucho más fácil por la apropiación que ellos tienen y la valoración del recurso que ellos tienen en el territorio. Gracias. Gracias, Rahi. Quick one for Jorge Wernick. Is there a report in the internet about the final conclusions of the study done in Brasilia on the water crisis? Sim, existe relatório. Aí temos que ver se o BID já disponibilizou na internet. Mas acredito que ele ficará disponível, sim. Obrigada. So there is a study on the internet, and we'll include that link in the blog as well. Okay, so thank you everyone for joining us today for this wonderful session on water scarcity and securing water in times of drought in Latin America. Thank you.